Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi atelier. Mi nombre es Verónica y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hice este portapapel higiénico. Si te sobra retacitos de tela por ahí, este proyecto es para ti. Aquí te voy a compartir las medidas. Ponle pausa al video para que puedas copiarlas. También las voy a compartir en mi página de Facebook, @miatelierperú. De paso me sigues también por allá. Fíjense que cada pieza está identificada con una letra. Ahora sí, comenzamos. Para este proyecto estoy utilizando esta tela para mochila. Me gustó porque es rígida y tiene cuerpo. Comenzamos con la pieza C. En la parte inferior vas a medir y cortar un rectángulo que mida 16 de alto por 15 y medio. Este rectángulo lo desechamos y aquí tengo la pieza D, que vendría a ser la tapa. Fíjense en uno de los lados de la tapa que lo he redondeado en las esquinas, porque vamos a colocarle sesgo. Simplemente lo que hago es colocar el rectángulo a la mitad del sesgo y a coser todo el contorno, excepto la parte superior. Ahora fíjense, voy a colocar la tapa de esta manera con el revés hacia arriba y dejando un centímetro en esta esquina. Luego voy a coser el sesgo desde esta esquina hasta esta otra. Este material tiende a deshilarse, por eso voy a quemar los bordes. Entonces, voy cosiendo el sesgo y en esta parte voy a colocarlo de manera recta para que el sesgo pueda pasar fácilmente. Y así les tiene que quedar. Coloca la tapa hacia abajo, pespunte al borde y al ancho del pie de máquina. Aquí tengo el costado, que vendría a ser la pieza B. Estoy utilizando nylon cristal. Si no tienes este material, también puedes sustituirlo por la tela que desees. Fíjense cómo estoy colocando el revés de la pieza C con el nylon. Lo voy a sujetar con ganchos. No voy a usar alfileres porque el alfiler va a dejar huequitos en el plástico cristal. De este otro lado hago lo mismo, cuidando de no agarrar también la tapa. Es solamente el costado. Vamos a colocarle sesgo, sujetamos todo con ganchos. Así les tiene que quedar. Ahora sí, fíjense que estoy estirando todo el cuerpo y voy a colocar sesgo en toda la parte superior, siempre ayudándome con los ganchitos. Esta parte del sesgo lo voy a botar hacia el costado. Esta parte del sesgo lo voy a botar hacia el lado derecho. Aquí les muestro cómo queda. Aquí tenemos la pieza A, donde está incluido el posterior y la tapa. Fíjense que en estas esquinas también la he redondeado, pero solamente en la parte superior. Presten atención a esta parte. Este lado va en esta esquina. Esta otra parte de igual manera. Y fíjense que se ha formado como una base. Este costado va pegado a la espalda, lo sujetamos también con ganchos y hacemos lo mismo de este otro lado. Ahora vamos a colocar el sesgo desde esta parte, fíjense, todo el contorno, pasando por la base, el frente, el otro costado y la espalda. Continúa con la tapa y termina aquí, justo donde empezó. Quemo el borde para que no se deshile y a coser. Para poder colgar este organizador, he cortado una tira de más o menos 10 centímetros. Fíjate dónde lo he colocado, en la parte inferior de lo que vendría a ser la tapa. Puedes coserlo, pegarle un broche como lo hice, o con un botón, como quieras.
Para finalizar el trabajo, fíjense que he conseguido para esta parte una vara, puede ser de madera o cualquier otro material que sea rígido. Esto nos va a servir para que el trabajo se mantenga estructurado al momento de colgarlo. Entonces, coloca el tubo o palo de esta manera, voltea la tapa y vas a marcar. Cosemos por esta marca y es por aquí que voy a introducir el material. No lo hagan tan pegado para que no sea dificultoso al momento de introducirlo. Así les tiene que quedar. Ahora sí, almacenamos el papel. Fíjense que sale fácilmente. Por aquí tenemos la tapa. Espero que este tutorial les haya gustado, que lo realicen y que me cuenten en los comentarios de qué país me ven. Les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren, que estén súper bien y hasta la próxima.